Ajá, Capricornio, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque hay algún mensaje que tienes que escuchar. Eso es algo muy general, se aplica para ti bien y si no resuena, déjalo ir. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. En el tema profesional, laboral, vais a tener algunos cambios, te hablan de cambios. Estás, digamos, consiguiendo tus metas, estás consiguiendo objetivos que te habías propuesto hace mucho tiempo y que no lograbas alcanzar esas metas, esos objetivos. También es verdad que te has encontrado con mucha gente en el camino que te ha desencantado, que te ha desilusionado, que te ha puesto como muchas trabas para tú poder llegar a conseguir tus metas, pero ahora muchos estáis disfrutando de todo lo que habéis conseguido. Estáis disfrutando de buena economía y de una posición, de un puesto de trabajo muy, muy, muy bueno. Entradas de dinero general para la gran mayoría hay entrada de dinero. Muchos estáis con muchísimas dudas con respecto al tema económico y al tema laboral. Muchos estáis en una situación agobiante también de que no veis que llega el trabajo o estáis haciendo un trabajo que no os gusta, que no estáis a gusto, que no estáis bien y no estáis viendo económicamente tampoco un beneficio. Muchos vais a tener varias propuestas. Os van a llegar varias propuestas y no vas a saber con qué quedarte, con qué camino tomar, pero vienen nuevas propuestas. No estés tan agobiado, no te sientas con esos pensamientos de agobio. Muchos estáis desilusionados, desencantados porque no avanzáis, porque no veis avance en vuestra vida, porque el trabajo de alguna forma y el dinero nos da ese equilibrio, ¿no? Y es muy importante. Pero el dinero llega, el dinero llega. Hay unos cambios bastante buenos. Muchos vais a estar haciendo cosas en vuestra casa, en vuestro hogar, en vuestra familia, porque el dinero, digamos que va a estar bastante presente y no vais a tener que estar con ese agobio, esa intranquilidad, ese malestar, ¿no? Por el tema económico. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación sentimental, en una relación de pareja. Vamos a ver cómo están esas energías. ¿Algún viaje vas a hacer con tu pareja? ¿Estáis programando un viajecito? ¿Hay una relación ahora mismo de pareja sentimental muy buena, pero vienen muchos cambios? Vienen cambios, vamos a ver, vienen cambios también en el trabajo, en el dinero, pero tú te sientes un poquito mal. Algunos estáis experimentando o estáis todavía con cosas del pasado, con cosas del pasado. Os martiriza, os hace estar mal. Tienes dudas de tu pareja, de tu relación. Puede que tú estés esperando que la relación pase a un siguiente nivel, que sea una relación más de compromiso. Y hay una buena relación, pero tú necesitas como que la relación avance. Tú es más como que quieres crear una familia, verte con un hogar, con una familia.
y tienes dudas de que eso se vaya a producir. Para algunos, eso es una duda que quieren que la relación se convierta en algo más. Pero digamos que tu pareja es como que no ve las cosas tan claras, como que está tocando fondo, puede ser por temas laborales, que esté súper agobiado, súper estresada por el tema laboral, el tema de trabajo, el tema económico, por conseguir ingresos, pero no va a faltar ni el dinero ni el trabajo en vuestra relación. Va a haber algunos cambios, pero para muchos, a pesar de que entre los dos hay amor y hay química, pero hay algunas cosas que no están muy claras en la relación. Hay algunas cosas que no las tienes muy claras, pero puede ser que sean unas nubes pasajeras, porque sale éxito, sale triunfo en la relación, incluso para muchos va a haber hasta una propuesta de matrimonio. Así que los que veis que la relación no avanza, que estáis con ese malestar porque no veis que la relación avance, para muchos va a haber una petición de matrimonio. Pero hay relaciones que se quedan como muy estancadas, es como que para pasar a una relación de compromiso a veces cuesta un poco. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías en las personas que ahora mismo no tienen una relación de pareja, una relación sentimental. Va a haber cambios. Estáis de todas formas, estáis acompañados, estáis acompañadas, no estáis solos, no estáis solos, estáis, digamos, acompañados por familiares, amigos. Muchos la relación la vais a encontrar de alguien que viene de lejos. Bueno, de todas formas, andar con cuidado. Te están diciendo que tengas precaución, que tengas cuidado, que la persona puede que tenga muchas palabras bonitas, pero sea un vendedor de humo. Te pueda llegar a lastimar porque no, las intenciones que tiene a lo mejor no son realmente de pareja, de compromiso. Puede que sea una relación, te habla que puede, esta persona te viene a embaucar porque tiene muy buenas palabras, o sea, sabe hablar, sabe conquistar muy bien, es un conquistador y te puede trastocar porque normalmente puede que te ilusiones y luego no sea realmente, sean solamente ilusiones, no sea realmente lo que tú estás esperando, lo que tú quieres. Y puede haber bastante dolor. O sea, te está hablando que mucho cuidado con lo que llega, mucho cuidado con la persona que ahora te estás comunicando, comunicando con alguien y que realmente no es de aquí, es de lejos, pero puedes sufrir un desengaño, ¿eh? Si te estás ilusionando, cuidado porque esta persona no viene a quedarse en tu vida. Bueno, y ahora vamos a ver qué mensaje tienen para ti los ángeles, el oráculo de la Atlántida. Vamos a quedarnos con ese mensaje que tienen los ángeles para ti, para el día de hoy. ¿Qué mensaje te están dando? Hammael, esperanza. Bueno, pues este mensaje te habla de la esperanza. Cuando sentimos profundamente y nos vemos afectados por los mil golpes naturales de los que es heredera la carne, puede que nos desesperemos hasta que la paloma de la paz entre en nuestra vida y una vez más nos eleve hacia la esperanza. Si te encuentras ante un reto,
Estira el brazo y los ángeles te llevarán hacia esta virtud, permitiendo que observes una escena hermosa en la naturaleza. Otra alma llena de alegría o éxito, o un niño cuya inocencia te levante el ánimo. En el interior de esta forma verás una manifestación del oráculo como una paloma que permite que tu espíritu vuele en paz. Repite esto 3 veces. La esperanza es el elixir de lo divino. La esperanza es el elixir de lo divino. La esperanza es el elixir de lo divino. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje tan maravilloso para el día de hoy. Bueno, pues espero que se te hayan aclarado algunas dudas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones para el día de hoy.